Estaba a punto de hacer directo en la plataforma de Twitch jugando Five Nights at Freddy's Security Breach hasta que me topé con un video algo peculiar, el cual era un versus. Primero que nada, viejos, quiero dejarles algo en claro, mis canijos y canijas. La verdad no soy muy fanático de ese tipo de videos o ese tipo de contenidos, debido a que pues gracias a ese tipo de contenido hay mucho odio entre fandoms, y pues llego a entender a varios. Esto se debe a que pues literalmente te estás cagando en su personaje favorito. Sí, tu personaje puede estar chetado, puede tener estas habilidades o aquellas, puede destruir o crear lo que tú quieras, pero güey, también tú entiende, y este es un mensaje para todos, también tú entiende, canijo o mi canija que haga este tipo de contenido, que hay personas que no se han visto tu anime favorito con el cual lo estás comparando. Así que dicho esto, comencemos. Pues bueno, viejos, en dicha comparativa o dicho versus estaban haciendo mención a todos los personajes de Sailor Moon o la historia de Sailor Moon. Y pues en dicho versus algunos sí iban bien, todo iba perfecto, hasta que llegamos al final, en donde era la pelea contra Sailor Cosmos versus Sailor Chaos, quién era más poderosa. Y pues el creador o el dueño del video me aseguraba, o te juraba mejor dicho, que pues Chaos era más poderosa que Sailor Cosmos. Cuando es una vil mentira. Y antes de que me vengan esas personitas fanáticas de Sailor Chaos a decirme, es que Cosmos se tuvo que retirar por esto, por aquello, relájense un chingo, viejos, les voy a dar mis puntos de vista. Primero que nada, Cosmos es la versión más poderosa de Sailor Moon, es la versión definitiva, por así llamarlo. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta el siguiente factor fundamental, que es la recuperación de poder. Esa habilidad la hace mega chetada a esta vieja. Esta canija está rotísima. Y también tenemos que tomar en cuenta de que pues esta tía no estaba en su línea temporal oficial, por así llamarlo. Y muchos me van a decir, también Chaos, esto, aquello. Relájense, sí, ya sé, no se me exalten. Respiren, exhalen todo. Dalai, chicos. Y bueno, viejos, aquí van los argumentos. Primero que nada, tenemos que tomar en cuenta las habilidades o poderes de esta tía, que literalmente sigo diciendo que es sin sentido, cabrón. Es el personaje más poderoso de todo Sailor Moon. Y no le encuentro sentido, canijos. Y muchos me van a decir, es que es la evolución, es la versión definitiva, es esto, es aquello, viejos. Relájense, me leí el manga, no vengo de verme un resumen. Pero a mi punto de vista y opinión personal, de lo que vimos en el arco del futuro, te dan a entender que Sailor Moon pues sí tiene sus poderes, tiene un poder mayor, pero como tal ya no puede pelear, cosa que pues esta tía sí puede. Ahora, vamos a hablar de las habilidades de Sailor Cosmos. Como ya lo dije, la regeneración de poder es uno de sus, es una de sus habilidades principales. Ahora, tenemos la habilidad de poder repeler cualquier tipo de ataque. También puede teletransportar a cualquiera. Puede transmitir conocimiento, poder. Nada más le falta a esta vieja crear un puto universo, canijo, para que ya esté chetada. O sea, esta tía no hay que la pueda detener. Y mire, como lo dije hace unos momentos, el tiempo tiene mucho que ver en esta batalla, ya que pues no estaban en su línea temporal principal. Y pues en este caso, Sailor Cosmos está limitada. Y ya lo dije, no me vengan a decir que Chaos también, porque sí, ya lo sé. Pero como tal, viejos, te dan a entender que aún con su poder, por así decirlo, al 100%, Cosmos puede hacerle frente a Chaos, que literalmente llevó al límite al personaje principal. Ahí lo tienes como en cuenta, güey. O sea, tienes que tomar en cuenta. Ahora, si nos vamos en una batalla en donde estén ambas en su tiempo, el resultado es más que obvio y siempre puéstale a Cosmos. Muchos me van a venir a decir que las habilidades de Chaos también están chetadas, que también el tema de la destrucción o el caos, como tiene su nombre. Pero sí, viejos, tenemos que también tomar en cuenta el nombre de esta tía, que es Cosmos. ¿Qué chingados puedes hacer contra el Cosmos? Que alguien me dé una respuesta lógica, por favor. Yo que sepa, nada, porque esa madre es infinita.
Pero bueno. Y miren, viejos, puedo llegarte a entender y comprarte de que pues tu personaje favorito siempre va a ser Chaos. Ahí te lo compro, te lo acepto y es entendible. Pero también tienes que tomar en cuenta, viejos, varios factores de que esta vieja pudo enfrentar a Chaos a su 100%. Ahora, si hubiera seguido la batalla, esta vieja hubiera ganado. Con dificultad, no lo niego, pero sí hubiera ganado. Y como alguien lo dijo, alguien sabio, siempre como la historia es principalmente de Serena, siempre los personajes más poderosos o más rotos le van a ceder el triunfo a ella. Esto se debe a que pues es la evolución. Estamos viendo la historia de esta tía. Nada más así lo digo. Y la verdad, mis estimados y estimadas, yo nunca voy a estar a favor de ese tipo de contenido de versus, la verdad lo repudio. Y pues, ¿por qué quise hacer este video? Porque pues, gracias a ese tipo de videos, dejando de lado que hay odio entre fandoms, hay gente que no se ha visto Sailor Moon y cree que Cosmos pierde por mucho contra Chaos. Y hasta hay gente que dice que Cosmos... No, perdón, era así, que Sailor Moon vence a Cosmos. Ahora entienden por qué hago este tipo de videos. Porque hay gente que no se ha visto Sailor Moon, que apenas está entrando a ver este tipo de historia. Que hay gente que sí odia la versión de los 90, pero viejos, la versión de los 90, yo tengo muchísimos puntos rescatables de esa tía a los de la actual, la verdad. La verdad, entre la de los 90 o esta, prefiero la de los 90, sinceramente. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿A quién le apuestan? ¿Sailor Chaos o Sailor Cosmos? ¿O como lo conocemos aquí en mi bello México querido? ¿Chibi Chibi o Chaos? Yo la verdad siempre le voy a apostar a la versión más poderosa de Serena, o sea... Y literalmente es la versión definitiva, por así llamarlo. Así que, ¿ustedes qué opinan? Yo me retiro, chao.